Dos proyectos que buscan incluir la doble instancia retroactiva para los condenados por la Corte Suprema de Justicia en única instancia, conocidos como proyectos Andrés Felipe Arias, se hallan estancados. El proyecto del representante conservador Juan Carlos Wills, que busca la revisión de los procesos desde la Constitución del 91 hasta el año 2018, no ha podido empezar. Una audiencia donde se escucharía a todas las partes implicadas en el tema fue levantada porque los invitados nunca llegaron. La otra iniciativa, radicada por el Centro Democrático, que garantiza el derecho a la impugnación de sentencias penales condenatorias proferidas en única instancia por la Corte Suprema de Justicia, tampoco ha tenido audiencia pública, mecanismo necesario para iniciar su trámite legislativo. Por ahora, el exministro Andrés Felipe Arias, detenido en una guarnición militar, tendrá que seguir esperando.